Leticia debe afrontar una inesperada ruptura tras salir los planes de Juan Carlos I. Leticia se ha encontrado con un nuevo contratiempo personal. Acaba de perder a uno de sus últimos apoyos públicos. Tras conocerse los nuevos planes de Juan Carlos I, ha salido a la luz que la monarca ha roto su relación profesional con el conocido diseñador, Felipe Varela. No hay ninguna duda de que Leticia está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Y todo a raíz de las polémicas confesiones de Jaime del Burgo. Desde que el empresario navarro desveló en redes su supuesta relación extramatrimonial con Leticia, la imagen pública de la mujer de Felipe VI se ha visto gravemente afectada. Tanto es así que, desde entonces, ha perdido varios de sus apoyos públicos. Sin embargo, la monarca siempre ha contado con el respaldo de una persona, Felipe Varela. Desde que comenzó a formar parte de la Casa Real Española, este conocido modista se convirtió en su diseñador de cabecera. Pero ahora ha sucedido algo que va a suponer un antes y un después en la vida de Leticia. Tal y como ha anunciado Vanitatis, este profesional de la moda se ha desvinculado por completo del armario de la reina. Tras meses de rumores, dicho medio ha asegurado que Felipe Varela ha decidido alejarse de la firma que lleva su nombre. Y todo a raíz de su actual situación sentimental. No es ella, Leticia, quien ha abandonado a su diseñador favorito, ha sido al revés. Felipe ha hecho dinero, se ha casado con un chico cubano afincado en Miami y vive a caballo entre París y Estados Unidos. Ha hecho dinero suficiente y quiere hacer su vida, renunciar a la esclavitud del taller. Una inesperada información que ha salido a la luz tras conocerse cuáles son los últimos planes en la vida de Juan Carlos y, según ha trascendido, el emérito ya está cansado de vivir lejos de su país.